We'll be right back.
es el mejor si no existe un lugar para ti en esta ciudad. El día es infinito cuando lo único que puedes hacer es circular y circular por las calles, buscando algo que te ayude a ocupar el tiempo, la ecuación de tu condena. Tu tiempo no vale dinero. No sabemos qué ha pasado, solo sabemos que no tienes dónde estar desde que cruzaste la frontera. Pero, ¿cuál es el aterranimio que mueve tu voluntad a seguir? A continuar haciendo sin saber dónde, a pesar de todo. Has puesto nombre a tu carrito de la compra. Lo has llamado el aterranimio, último basurero de tu mercado. Y mientras vives en el exilio interior de Europa, trasgrozas tu vida tirando de la asa de ese carrito de la compra. Este es tu y ese reducido espacio de almacenamiento con ruedas acerca en conjunto total de tus propiedades en un país cualquiera de Europa. Una Europa a la que no sabe especialmente preocupada por ti. Y en ese contexto, ese carrito ocupa por méritos propios un privilegiado lugar dentro de la historia material de los artefactos humanos, en tanto que un 20% para entender el desolado exilio interior de Europa, así como la humillación y la rentabilidad de sus quinteras. Ya he estado muerto. Ya se me ha puesto ese tipo de cara. No te habías dado cuenta. Imagino que estaré, si no muerto del todo, prácticamente muerto. Lo he descubierto en el cuarto de baño, mientras hace lucha un dragón recién tendido en el salón. En el pasillo hago un desfile, desfile de muerto, confundo en el espejo, y así, muerto. Qué raro me siento. Mientras suena mi sonata para muerto reciente, un avión pasa por encima de mi cadáver, allá alto en los cielos. Y el piloto y los pasajeros saben que he muerto. Está uno siempre. Yeah.
We'll be right back.
Show.